Se trata solo de cambiar la cara, eso sí, a través de un mecanismo que tiene muy buena prensa, las primarias, para frenar la sangría de votos que están sufriendo y buscar que los millones de votantes que ya se les han escapado vuelvan a confiar en ellos o al menos vuelvan a votarles. Si no los conociera, como los conozco, se ha dicho aquí que llevo 28 años en política, me escandalizaría la frivolidad de fondo que se trasluce en la maniobra de la renuncia. Porque lo que está en juego en España y lo que se va a dirimir en las próximas citas electorales no es un problema de imagen ni de la foto del cartel electoral. Lo que ahora está en juego es la crisis total del modelo socialista para la economía y la sociedad, que, como ya he dicho, 2004. Unas políticas que han dividido a los españoles con propuestas provocadoras y unas políticas que ven cómo la educación, por culpa de los errores de las leyes socialistas, se hunde en España. Repetir lo mismo. Yo no me resigno a que los dogmas de fe socialistas sigan presentes en casi todas las facetas de la vida política española, sobre todo cuando la práctica ha demostrado que no valen esos dogmas. Ha llegado la hora de un cambio radical en España. Ha llegado la hora de que en España se apliquen las políticas que han tenido éxito allá donde se han aplicado, las políticas ortodoxas. ¿Tuvimos esos dogmas socialistas? Es que más impuestos equivale a más bienestar para todos, especialmente para los más desfavorecidos. Y sin embargo, la realidad que hoy vemos es que más impuestos equivale a menos inversión productiva, menos consumo, menos empleo, menos recaudación y, por lo tanto, menos bienestar y empleo para todos, especialmente para los más desfavorecidos. Y por eso, en la Comunidad de Madrid optamos por reducir impuestos. Fuimos la primera comunidad autónoma de España que redujo la tarifa autonómica del IRPF en un punto. Hemos aumentado los mínimos familiares del impuesto para las familias numerosas y para las familias. Hemos introducido muchas deducciones y bonificaciones en ese impuesto. También fuimos de los primeros que suprimimos el impuesto de sucesiones y donaciones en el ámbito familiar. Pues bien, a pesar de haber reducido los impuestos, la Comunidad de Madrid equilibra sus presupuestos, tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis. De hecho, somos la única comunidad autónoma de las 17 que hay en España que no tiene que presentar un plan de saneamiento financiero al Ministerio de Hacienda, porque somos la única comunidad autónoma que cumple la ley de estabilidad presupuestaria y los criterios de déficit que nos marca el Gobierno de la Nación. Y eso es riqueza. Y otro de los dogmas socialistas es que la libertad de horarios comerciales y de instalación de comercios grandes, esto que llaman grandes superficies, redunda, según ellos, en la destrucción del pequeño comercio y del comercio de proximidad. Y, sin embargo, la experiencia de la Comunidad de Madrid es justo la contraria. Desde el año 2007, el empleo en el pequeño comercio ha crecido en 8.240 puestos de trabajo y el número de pequeños establecimientos comerciales ha crecido en un 3,4%. Desde el 2007, casi todo este periodo de crisis. Y otro dogma. Pero el dogma socialista más arraigado y más perjudicial de todos es que la educación debe ser un instrumento para lograr no la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados.